A partir del sábado 25 de mayo a las 6 de la mañana, desde el Tropezón sale la cabalgata, como todos los años, hasta la colonia. Y hasta la escuelita. Y allá se van a encontrar con los de Villacena, que vienen del otro lado. Y bueno, se unen las dos cabalgatas y la gente los espera con chocolate. Y si hace frío y si hace calor, lo esperaremos con jugo helado. Hay que aclarar. Recordamos que la gente puede pasar el día tranquilamente allá, ¿no? Sí, 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 porque va a haber asado a buen precio, o sea, muy módico, como es donación, siempre es barato el asado, así que pueden comer tranquilamente. Lo que no se permite es hacer fuego, o sea, se puede llevar comida fría, pero no hacer fuego allá. No se permiten vendedores ambulantes. O sea que es para pasarla bien y ver la jineteada, sino prueba de riendas. Va a haber un desfile gaucho también cuando van llegando todas las agrupaciones. Esperemos que este año sean más que el año pasado, pero fueron bastantes el año pasado. Y después a la noche tenemos una peña de folclore. Como es domingo, se puede, o sea, al otro día es domingo, se pueden quedar hasta tarde con algunas empanaditas y tortas fritas, algo va a haber. Una fiesta que se está haciendo tradicional, no solamente en Trenquelauquen, sino que viene de la región. Sí, sí, viene mucha gente, es la 11ª fiesta que se hace y vienen de Carlos Casares, América, bueno, de toda la zona viene gente. Un año, creo que el año pasado fue gente de Casba que había venido y bueno, Valenzulquis también, en todo traciona sangre. O sea, todo a beneficio del CPT. Sí, sí, del CPT número 11 de Martín Fierro y bueno. Se va a vender una rifa de un potro y después, bueno, va a haber de un cordero, un lechón, me parece que había algo así. Para participar de la destreza criolla, la juego de rienda, ¿eso cualquiera puede hacerlo? Sí, sí, cualquiera que tenga ganas se anota ahí en el mismo CPT y participa. Que eso lo va a animar el paisano Lagardúa. Y el capataz de campo va a ser Miguel del Fiol, papá de alumnos del colegio. Participa toda la familia del CPT, más la gente que se acerque ese día al lugar. Sí, todos los padres, bueno, los que ayudamos en la comunidad.